Ferraz se llenaba de banderas socialistas para celebrar que vuelven a ser primera fuerza 11 años después. Hemos ganado las elecciones y vamos a gobernar España. La pregunta es cómo los 7 millones y medio de votos le permiten elegir socios. Lo he escuchado. Nosotros no vamos a hacer como ellos, que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. Esa mayoría con Ciudadanos sería la más amplia, con 180 escaños, pero el pacto tampoco se ve con buenos ojos en la sede de Rivera. La suma más cómoda, con Unidas Podemos, incluyendo pequeños grupos como el PNV, se quedaría a 3 de la mayoría, por lo que tendría que procurarse la abstención de Esquerra. A esta hora, la apuesta socialista es gobernar en solitario. Hemos gobernado con 84, pues con 123 evidentemente son bastantes más. No tienen prisa. A unas semanas de las autonómicas y municipales es mejor ser cautos. No queremos hablar de pactos ahora mismo. Pero los datos por provincia son muy significativos. España se tiñe de rojo. El PSOE gana 39 de las 52 provincias. Números para la celebración en el caso de la vicepresidenta con mensaje incluido. Durante toda la campaña hemos dicho que los tres objetivos del próximo gobierno social...